Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. En su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid y adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid y adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid y adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid y adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid y adorémosle. Yeah.
Dios fina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llena al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras, tus sentencias son como el océano. Justicia con los rectos de corazón, que vuelve mi suerte del soberbio, que no eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribado no se puede levantar. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabada que Dios con tambores, que levantan cosas, Señor, concitarás. Ofrécele los acordes de un salmo de alabanza, ensalzale e invoca su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de de los gentiles se reúnen con el pueblo.
pueblo del Dios de Abraham. Porque Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos, y seréis sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Sus hijos son una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Pecados, por la gloria y misericordia.
Bendigamos al autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas las cosas, y digámosle: renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar por tu Espíritu Santo para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. Renuévanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. Líbranos del mal y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien. Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios misericordioso, ilumina los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia de la cuaresma. Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estrofas 9, 10, 11 y 12. De pie con dolor, María, junto a la cruz consistía, bendijo el martirio atroz. Todo el amor materno fuente, haz que lleve yo en mi frente la señal de tu aflicción. Haz que abriendo este mi pecho, el amor y satisfecho, que de Cristo mi Señor. Santa Madre, quiero que hagas que del cuido estén las llagas y más en mi corazón. De un niño traspasado que sufrió por mí, ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón. Concede propicio que, después de venerar su transfigión y sus dolores, por los gloriosos méritos y súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarle junto a la cruz,
consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús los encamine hacia el amor de Dios Padre y les dé la perseverancia para renovar su compromiso bautismal y que su amor misericordioso descienda y esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a celebrar la Eucaristía. Somos el pueblo santo de Dios, la Iglesia que peregrina, que camina hacia la Pascua eterna. Y vivimos un momento intenso de oración, de encuentro con el Señor. Queremos sentirnos renovados en esta Cuaresma para recibir, para hacer de nosotros también un pueblo nuevo, un pueblo santo. Le pedimos al Señor por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica y por todas aquellas personas que han sufrido a consecuencia
de las inclemencias del tiempo, los desastres naturales. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia, y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Daniel. En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor: ¿es cierto, Sedrac, Mesac y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que, al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sedrac, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces, Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Sedrac, Mesac y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sedrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego
no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Sedrac, Mesac y Abednego, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas en tu templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas para siempre, Señor. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas para siempre, Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Les respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más que padre a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez uno de los anhelos más fuertes y siempre presentes en el hombre es el de ser libres, vivir una experiencia donde prevalezca la autonomía y capacidad de decisión personal, sin tantas presiones externas y sin sistemas opresores. Este deseo mueve gran parte de las actitudes y también de las omisiones. A ninguno de nosotros le agrada que nos estén coaccionando para realizar lo que no queremos o que nos chantajeen con el fin de que actuemos de determinada manera. Quisiéramos más bien tener la capacidad de optar por lo que desde nuestra perspectiva creemos es lo mejor para cada uno de nosotros, a fin de llegar a ser dueños de nuestros actos, vivir la auténtica responsabilidad. Sin embargo, muchas veces no entendemos bien la libertad y la confundimos con libertinaje, es decir, aquellas determinaciones de optar por conductas sin ley ni moral alguna, con el objetivo de buscar el bienestar inmediato, el placer y el desenfreno. Se cae en un ataque a las normas sociales y a no aceptar las consecuencias del desorden interior, tendencia que nos va llevando a la esclavitud y total servidumbre de las realidades externas. Hoy en día son tantas las presiones exteriores que nos impulsan a vivir el egoísmo,
a ser individualistas, a crearnos necesidades inútiles, víctimas del consumismo, y realizar muchas cosas sin pensarlas, sin darnos cuenta de sus consecuencias, tanto en la dimensión personal como social, al grado que somos incapaces de crearnos criterios personales y de vivir conscientemente. La verdadera libertad se fundamenta en el plan liberador de Dios, que ha creado al hombre libre, a su imagen y semejanza, un ser con disposición para reflexionar, para interiorizar, el cual tiene un espacio profundo y personal, la capacidad de intimidad. Una dimensión que no puede ser poseída por cosa o persona alguna. Ahí habita el misterio de cada persona, donde se tiene la posibilidad de ser dueño de sí mismo y de sus acciones. Un centro inviolable, pues ningún cautiverio puede destruir esa libertad interior. No hay ser humano alguno que pueda obligar a amar o odiar a otro individuo, si él no quiere, si no lo acepta en su interior. Es el espacio donde se puede tener la auténtica experiencia de Dios y los anhelos más sublimes y trascendentes para hacer el bien. Pero también donde puede anidar el pecado, la esclavitud, el ámbito donde el hombre se puede traicionar a sí mismo y descartar el proyecto para el que fue creado. Aquí puede entrar la fuerza destructora de su propia humanidad y el deseo malsano de anular a los demás, de imponer los propios criterios y hacerse sordo ante la realidad de los otros, violando sus derechos fundamentales. Hoy se nos ha recordado la vivencia de unos jóvenes privados de la libertad, cautivos en tierra extranjera, obligados a la servidumbre, pero libres en su interior, ahí donde nadie les puede obligar a obedecer, actuando contra sus propias convicciones y sus valores religiosos. Por eso, son capaces de responder con valentía ante las amenazas de un rey impío que quería obligarlos a adorar a un dios pagano. Ellos afirman: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Esa es la fuerza de un espíritu verdaderamente libre, sin esclavitud alguna. Jacques Philippe decía: nadie en el mundo podrá prohibirme jamás que crea en Dios, que ponga en Él toda mi confianza, que le ame a Él y al prójimo con todo el corazón. La fe, la esperanza y la caridad son plenamente libres, porque si están sólidamente enraizadas en nosotros, poseen la facultad de alimentarse incluso de lo que se opone a ellas. Si mediante la persecución quieren impedirme que ame, siempre me queda la posibilidad de perdonar a mis enemigos y de transformar la opresión en un amor más grande. Esa es una libertad fundamentada en la fe y la confianza en un Dios vivo, cercano a sus fieles e interesado por la salvación. No se trata, pues, de sentirse libres por pertenecer a una familia o a una nación, sin un compromiso personal, como pensaban los judíos en tiempos de Jesús y de los primeros tiempos de la Iglesia. Para seguir a Cristo es indispensable tener los mismos sentimientos de Cristo,
y actuar de acuerdo con su estilo de vida. Eso significa aceptar su palabra. La verdad ya no está en el cumplimiento de una ley, sino en la aceptación de la vida que Él comunica, la asimilación de una nueva condición de hijos, miembros de una gran familia donde Dios es un Padre misericordioso. La verdad es Dios mismo, manifestado y comunicado a los hombres como Señor y Dador de vida. Quien acepta esta revelación entra en la vivencia de la verdad, se libera de la esclavitud del pecado y asume la auténtica libertad. La libertad los hará libres. Es el Hijo el que permanece en la casa. Si Dios da vida, sus hijos también son instrumentos de vida. Querer matar al enviado implica descartar la filiación divina y hacerse hijos del padre de la mentira. Ya cerca de la gran celebración de la Pascua, podríamos pensar y hacer una opción: o aceptamos al Padre que da vida, o seguimos al Padre de la mentira. De nosotros depende la elección. La Virgen de Guadalupe, para manifestar la verdad de su presencia en estas tierras y de su mensaje, envió a Fray Juan de Zumárraga unas rosas. En la montaña árida surgió la vida, y en el corazón del indígena se engendró la fe. Esto fue el signo de una acción divina entre nosotros. No se trataba de una invención o un sueño de San Juan Diego. Dios nos quiso liberar de la esclavitud del error y nos llevó a la verdad de la fe. Ahora es tiempo de asumir la vida que nos trae Jesucristo con su Evangelio y de traducir en prácticas de buenas obras nuestra adhesión a su palabra. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús elevado en la cruz, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna, y oremos al Señor los unos por los otros. Respondemos a cada petición. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Para que el Señor, que fue entregado a sus enemigos por nosotros, tenga misericordia de aquellos que como Judas lo ha traicionado y abandonado. Oremos. Para que el Señor con su sangre preciosa limpió los pecados del mundo, se muestre ante el Padre, amigo y defensor de todos los hombres. Oremos. Para que los pobres, los agobiados, los desesperanzados y todos los que con sus sufrimientos participan de la cruz de Cristo encuentren consuelo en la pasión del Señor. Oremos. Para que cuantos por el bautismo hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, participemos también en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la muerte de tu Hijo, concede a quienes recordamos con amor su pasión gloriosa obtener los dones que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es más. Acepta, Señor, estos dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Y ya que los destinaste para la alabanza de tu nombre, haz también que nos procuren la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. A
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos especialmente por todos nuestros hermanos de Perú, de Argentina, de Colombia, que han sufrido todas estas inclemencias de la naturaleza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Digamos pues llenos de confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
muertes al mundo la luz. En tu banquete divino nos uniremos a ti. Solo un cuerpo de Cristo formamos un signo perenne de unión. Quebrantemos el odio, no hay dicha mayor que la paz fraternal. En tu banquete divino nos uniremos a ti. Todo hombre que mora en la tierra es viva imagen de Dios. Por tu amor, en tu amor, amaremos a todos los hombres, Señor. En tu banquete divino nos uniremos a ti. Oremos. Que el sacramento recibido, Señor, nos proporcione un remedio celestial para que purifique nuestros corazones de sus vicios y nos fortalezca con su constante protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, los recién nacidos que los traen aquí ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Virgen o a alguno de los santos. El Señor esté con ustedes. Atiende, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y a quienes, compadecido, les das la confianza de esperar en tu amor, concédeles benigno experimentar el efecto de tu acostumbrada misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día. Bonito retorno a sus hogares. Gracias. Deus tua majestate, auribus sacris gemitus et saudi, divina nostra, placitus indulge. Paterne Domine, miserere, quia peccavimus tibi. Tibi fatemur crimina admissa, contrito corde animus oculta, tua Redemptor, pietas in